Bienvenidos amigos suscriptores del canal Reparaciones Neutrovolt. Amigos, otro video más. Vamos a tratar ya de poner constancia en esto de subirles videos. A veces es pues, la presión del trabajo, la urgencia o la premura en los trabajos lo que no nos permite hacer las grabaciones. Pero bueno, nos acaba de llegar este motorcito de urgencia, por cierto. Este motorcito pertenece a una turbina. Ajá, pertenece a una turbina que ocupan para extraer vapor de unas zonas de calderas. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente. Es un motor monofásico. Vamos a ver su placa de datos. No sé si la traiga aquí el motor. No la trae el motor, pero la trae su base. Voy a subir la base de ese motor aquí para que todos la podamos ver. Ajá. Es esta, miren, aquí adentro trae pues las hélices, la turbina en sí, y aquí está. Aquí está su placa de datos. Recuerden que es importante siempre poner atención en la placa de datos. Y aquí te dice, ¿no?, que es un motor de succión, Suction Motor, modelo tal, de la marca Linco. Y aquí te dice una fase, one phase, 110, 120 volts, 60 Hz. Y te dice... importante, dos polos, aquí te está diciendo, dos polos, y su output es de 250 watts. Su consumo de corriente oscila en los 4.5 amperes. ¿Por qué es importante esto? Bueno, de los dos polos es un dato de embobinado, la potencia del motor para calcular el cobro, ¿no?, que vamos a hacer. Más o menos con la potencia podemos calcular cuánto alambre se va a llevar el motor. Y posteriormente tenemos el tema de los amperes, que pues nos va a dar una muy buena referencia si el motor quedó o no quedó en buenas condiciones después de embobinarse. Sí, amigos, esa es la placa de este motor. Vamos a regresar el motorcito a la cámara. Bueno, otro dato importante que vamos a ver. Tenemos aquí este capacitorcito. Voy a centrarlo y voy a hacer un zoom. Perfecto, bueno, y aquí nos dice, a ver, pregunta de examen, amigos. Tenemos un capacitor de 26 microfaradios, más o menos el 5%, y su trabajo puede llegar hasta los 250 volts, y trabaja a 50, 60 Hz. ¿Es capacitor de arranque o trabajos, amigo? ¿Arranque o trabajo? A ver, díganme ahí en los comentarios, pónganle pause antes de que yo lo diga. Pónganle pause y ustedes digan, a ver, ¿es de arranque o es de trabajo? Ponle pause y déjalo en los comentarios, ¿vale? Bueno, si ya hiciste lo propio, si ya me respondiste, vamos a ver. Este es un capacitor de trabajo, señores. Bueno, lo sabemos por dos razones. Una, porque no trae este motor un sistema de arranque con platino, micro switch, etcétera. No trae centrífugo, entonces no es un capacitor de arranque. Y en segunda, pues el valor es de 26 microfaradios. Recuerden que los capacitores de arranque, por muy pequeños, oscilan arriba de los 100 microfaradios. ¿Ok? Vamos a ver. Tenemos aquí las dos puntas que van al capacitor. Sí, amigos. Y vamos a levantar esta parte de aquí. Vamos a cortar aquí porque esto viene soldado. Entonces, nada más vamos a ver bien cuáles son los cables. Los cables que que corresponden al capacitor son estos dos. Entonces vamos a cortar aquí, ¿sí?, sin tema. Cortamos aquí y aquí. Retiramos ya entonces el capacitor de este lado de acá. Miren, ahí ya salió nuestro capacitor. Ahorita vamos a medir la capacitancia. Es más de una vez. Es importante medir la capacitancia de este dispositivo para saber, puede ser una de las razones por las cuales se haya quemado este motor. Bueno, prendemos nuestro multímetro y lo vamos a pasar a donde dice CAP, que es capacitancia, ¿sí? Y voy a ver, ojalá, creo que ahí lo, a eso. Vamos a pelar las terminales de nuestro capacitor, amigos. Vamos a pelarlas. Y ya que tengamos peladas las terminales, amigos, vamos a ver entonces, pelamos nuevamente esta parte de aquí,
y ya tenemos las dos terminales de nuestro capacitor peladas. Vean ustedes la pantalla del multímetro, por favor. Y vamos a ver este capacitor, su capacitancia. Tomamos una de cada lado y vamos a esperar a que haga la iteración el multímetro, para que así podamos nosotros ver, ¿no? Y ahí nos está dando 28 microfaradios. Ahorita vamos a... Amigos, nos dio 28 microfaradios. Está dentro de rango. Tenemos 26 más menos el 5%. Podríamos decir que está dentro de rango. Entonces su capacitor pues no está como tal dañado. ¿Sí, amigos? Bueno, vamos a pasar a lo importante del video, que es la toma de datos. Hemos hecho ya últimamente un puro motor trifásico, entonces pues me da gusto aquí que vamos a hacer un monofásico. Hay que despegar estos espaguetis con mucho, mucho cuidado, amigos. Con mucho cuidado, para no perder datos, ¿sale? Miren, por ejemplo, aquí tenemos esto y despegamos esto. Ah, caray. Se me hace que este era de aquí o qué pasó ahí. Miren. Y recuerden, de este lado vamos a seguir aquí el cable. Aquí se hace la conexión del motor. Ajá. Entonces por eso aquí va este cable, entra hacia acá. Vamos a retirar esta parte de aquí. Necesitamos dos, bueno, tenemos dos tornillos con punta de cruz. Vamos a retirarlos, amigos. A ver si por aquí tengo una punta de cruz, y si no, pues pauso tantito para... Sí, miren, aquí tengo una. Para no, es lo malo que a veces por eso los videos se alargan tanto, pero créanme que siempre es con la intención de que ustedes tomen la mejor información. Entonces, miren, ahí estamos quitando el tornillito. Ajá, de esta manera quitamos el otro. Sí, ahí va, ¿no? Perdón, le estoy tapando, pero pues es para retirar el tornillito, ¿no? Listo, ya salió y retiramos esto. Vamos a ver cómo está esta onda. Miren, vamos a retirar también de aquí para poder bien ver bien este. A ver, esperen. Vamos a ver esto cómo viene. Sí. Bueno, amigos, continuamos. Miren, ya retiramos esta parte. Aquí llegan los dos cables. Los dos cables de alimentación. Ajá. Y si se dan cuenta, voy a hacer un zoom para que veamos las patitas de los cables. ¿Qué figura tienen? Son como los que usan las lavadoras, los arnés de las lavadoras. Lo único que hay que hacer para retirar estos es lo siguiente. Con ayuda de un desarmador vas a... Estos se atoran por medio de estas patitas, miren, de estas. Lo que hay que hacer es empujarlas de tal manera que las desdoblen. Así. Por ejemplo, esta que está así dobladita hacia afuera. Miren, esta. No sé si le alcanzan a ver esta patita. La vamos a doblar hacia adentro. ¿Sí? De igual manera, la de este lado de acá la vamos a doblar hacia adentro. Así. Ajá. Igual la de este lado la doblamos hacia adentro. De tal manera que al jalar ya nosotros del lado contrario, ya salga, miren, ahí ya salió. ¿Ya vieron? Porque estas patitas de aquí las doblé. La sumí para que ya no se atoraran. Entonces, pues procedemos a hacer lo mismo de este lado, amigos. Ajá. Procedemos a hacer lo mismo de este lado. Doblamos las patitas. De esta manera. Así. Y jalamos del lado contrario el cable. Ahí no. Ahí no, no me faltó desdoblar por ahí alguna porque no salió. Hay que doblarlas bien, bien dobladitas, amigos. De esta manera. Alinearlas para que puedan salir libremente por el
barreno que tenemos ahí por el orificio. Y jalamos, listo. ¿Ya vieron? Ahí ya salió sin problema. Sin problema ya. Ya salió. Voy a retirar el zoom. Perfecto. Entonces esta de igual manera ya la podemos quitar. Y ya tenemos aquí estas puntas que vamos a jalar hacia acá para entender cómo es que hicieron la conexión, porque pues recuerden que aquí lo que estamos haciendo es sacar los datos de este motor. Miren, ahí está. Y ahí está, ¿no? Entonces vamos a analizar aquí qué es, cómo está la situación. Recuerden que, déjenme ponerlo un poco más a cuadro. A ver, es que sin querer creo que lo moví. Perfecto. Como por ahí, ¿no? Espero que ahí puedan ustedes ver a la perfección, amigos. Miren, tenemos aquí lo siguiente. Este ya se nos cortó. Ahora tenemos que ver de dónde salía ese cable. Miren, este ya se arrancó. Y eso no es bueno porque al final pues estamos perdiendo datos, amigos. Miren, este venía aquí. Yo creo que este venía de aquí. Ahorita lo vamos a analizar, ¿sale? No, no hay problema. Bueno, esta punta iba al capacitor. Si se dan cuenta, esta proviene, si ustedes se acercan aquí. Ahí. Esta proviene del embobinado de arranque. Ajá. Bueno, miren, vamos a ver rápidamente en la pizarra cómo es la conexión de un motor con capacitor de trabajo, para que posteriormente pues podamos entender pues aquí los alambres cómo se encuentran, ¿ok, amigos? Bueno, amigos, vamos a hacer el circuito de alimentación o la conexión de alimentación para un motor de este tipo. Recuerden que tenemos dos embobinados. Déjenme ver si está centrada la información. Sí. Ajá. Este se podría decir que es el embobinado de arranque y tenemos también por otro lado el embobinado de trabajo. Si nosotros hacemos esta conexión, este es el punto común. Ajá. ¿A qué nos referimos con punto común? Pues es a la suma de una... suponiendo que nos salen dos puntas de arranque y dos de trabajo. El punto común toma una punta de arranque y una de trabajo, las une y esto va directamente a nuestra fuente de alimentación, en este caso 127 volts. ¿Sí estamos de acuerdo? Posterior a ello, la otra punta de arranque pasa por el capacitor, en este caso capacitor de trabajo. La otra punta del embobinado de trabajo a su vez también entra al capacitor. Y esta punta entra al capacitor y también va a alimentación. En este caso, de igual manera, 127 volts, amigos. Ese es nuestro circuito de alimentación. Esto, aparte de eso, para sacar estas dos puntas de arranque y estas dos de trabajo, bueno, hay otra conexión que es conexión interna de los motores que ahorita vamos a deducir. Pero esta es ya teniendo dos puntas de arranque y dos de trabajo, cómo alimentamos y cómo suministramos voltaje para que trabaje este motor. Ok, dicho eso, vamos a regresar un poquito al motor, amigos. Sí, voy a retirar el zoom que hice ahí para la pizarra. Y entonces vamos a ver. Aquí nos salen dos puntas de arranque. Esta es una, en definitiva, esta es una. Y la otra punta de arranque, aquí está, miren, si ustedes alcanzan a ver, es esta. Ajá, esta es la otra punta de arranque. Una de arranque, dos de arranque. Y de trabajo, esta es una punta de trabajo, de hecho podemos desde ahí darnos cuenta que el embobinado viene de trabajo, viene a dos hilos. Y esta que se nos rompió de este lado, es la otra punta, miren, esta. Ajá. Entonces tenemos dos de arranque y dos de trabajo, aquí está una. Y vamos a analizar aquí lo que teníamos, este es el que se cortó. Esta es la punta que se nos cortó. Y miren, esta punta era una punta de trabajo. Era esta que está cortada acá, porque aquí llevamos dos hilos. Y entonces, si ustedes se dan cuenta y como lo mostré, si tienes dudas, lo que yo te recomiendo es pausa el video o regrésalo tantito, analiza el diagrama y así vas y vienes hasta que lo comprendas, ¿ok?
Bueno, aquí viene la otra punta de trabajo, que es esta. Estamos de acuerdo, amigos, venimos a dos hilos. Y esta punta de trabajo, que es esta, porque aquí se ven los dos hilos, que venía del embobinado, va a alimentación. Recuerden que este cable iba directamente a la alimentación del motor. Bueno, denme un segundito. Bueno, esa punta que estábamos viendo entonces es la de trabajo y si se dan cuenta va a alimentación porque este es el pin de alimentación y a su vez va al capacitor. Recuerden que estas puntas rojas que cortamos eran las del capacitor. Y entonces si esta punta es de trabajo, vean el diagrama amigos, ahí está. Aquí les estoy diciendo yo que este embobinado de trabajo, este de aquí, lleva una punta al capacitor y la otra va directamente a alimentación. ¿Sí ven? Entonces ahí se cumple esta situación. Vamos a ver el resto. La otra punta de arranque va directamente al capacitor, igual que nuestro diagrama. Vamos a volver a verlo. Aquí estamos y aquí vemos que nuestra punta de arranque va directamente al capacitor. Y bueno, ahí lo que restaría es que se hace el punto común. Nos falta ver el punto común que tiene una punta de cada sección del embobinado. Y vamos a ver si es cierto. Esta es la otra punta de alimentación. Y en efecto, amigos, tiene aquí una punta de arranque y una punta de, perdón, una punta de trabajo, que es la que va a dos hilos, y una punta de arranque. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya vimos cómo es que viene esta situación. Vamos a mover un poquito la pizarra para complementar los datos de embobinado. Bueno, como siempre, amigos, tenemos ya ahí anotados los datos que requerimos para el embobinado. Ajá, en este caso ocupamos de el paso, el número de vueltas, el alambre, el calibre del alambre, el número de polos, ranuras, grupos y conexión. Ok, vamos a ver qué datos podemos extraer directamente del embobinado sin sacar todavía el alambre. Y bueno, de entrada vemos que el embobinado de arranque viene a un hilo y el de trabajo a dos hilos, ¿no? Vamos, yo voy a ir anotando esos datos. El de arranque viene a un hilo. En datos del alambre vamos a poner que es un hilo de cobre. Y el de trabajo son dos hilos de cobre también. Sabemos que es un motor de dos polos. ¿Por qué? Porque la placa no los dijo, es de 3600 RPM y también aquí lo podemos ver. Aquí está un grupo que corresponde a un polo y el otro grupo que corresponde al otro polo. Entonces, en este caso estamos hablando de un motor de dos polos. El número de ranuras, amigos, recuerden que las ranuras es el lugar en el que se aloja el alambre. Las vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tenemos un total de 24 ranuras. De igual manera, esto aplica tanto para el embobinado de... Bueno, amigos, se nos cortó el video, pero ya dijimos que es un motor de dos polos y de dos grupos. El embobinado de arranque, que es este, el que no se quemó. Vamos a ver, recuerden que un grupo está conformado por una serie de bobinas, ¿verdad? En este caso ahí se ve claramente que este grupo que arranca aquí va hacia allá tiene dos bobinas. Entonces, el embobinado de arranque está compuesto de dos grupos y cada grupo de dos bobinas. Eso lo vamos a poner nuevamente acá. Si ustedes se dan cuenta, yo ya he ido anotando los datos y ahí en donde dice grupos, aquí vamos a poner que son para el de trabajo, todavía no lo vemos, pero el de arranque son dos grupos de dos bobinas por grupo. ¿Sale? Datos son datos importantes. Vamos a regresar a ver si logramos extraer de cuántas bobinas es el embobinado de arranque. Creo que sí se alcanza a ver, amigos. Miren, perdón, las de trabajo son estas, las que se ven quemadas. Y tenemos una, dos, tres y cuatro. Si estamos de acuerdo, vamos a levantar esto que es el embobinado de arranque solo para ver que en esta no coinciden o no se empalman las bobinas. Entonces, para ello solo echamos esto hacia acá. Perfecto. Y ahí podemos ver claramente
que el embobinado de trabajo. Miren, es una, dos, tres y cuatro. Cuatro bobinas y no hay una quinta. Aquí solamente entra embobinado arranque. Entonces, ya con eso tenemos el dato de que nuestro embobinado de trabajo tiene dos grupos también, igual que el de arranque, pero este tiene cuatro bobinas por grupo, ¿sí? Ahora vamos a sacar el paso, el dato del paso. Bueno, vamos a empezar con arranque. ¿Cómo sacamos el dato del paso? Ya lo hemos visto en múltiples videos. Esta es una bobina, la más grande. Si tenemos 24 ranuras y el total del diámetro en cantidad de ranuras está dividido entre dos grupos, la bobina más grande va a tener paso 12, que es la mitad de 24, y lo vamos a corroborar. Arrancamos aquí y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La bobina más grande tiene paso 12 ranuras, 1 a 12, y la que le sigue, por obvias razones, reduce una aquí y reduce una acá, entonces son 12 menos 2, 10. Y anotamos que el paso de la bobina de arranque es 1 a 10 y a 12. Ahora la de trabajo, vamos a volver a levantar este embobinado. Si la bobina más grande es 12 también, porque de igual manera son dos grupos, 24 ranuras entre 2, 12. La más grande es paso 1 a 12, la que sigue es 10, la que sigue es 8 y la que sigue es 6. ¿De acuerdo, amigos? Y bueno, vamos a anotar de igual manera eso en nuestra bitácora de embobinado. Para el caso del embobinado de trabajo tenemos una a 6, a 8, a 10 y a 12. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la conexión. Si tenemos dos puntas de salida, recuerden que algunos motores vienen en paralelo. Vamos a ver en el caso de este motor. El de arranque siempre viene en serie, amigos. Y aquí vamos a tratar de encontrar en dónde se hace el puente de la serie. Ajá. En dónde es que se hace este. Aquí está, miren. Y aquí está. Si se dan cuenta, vamos a hacer un zoom aquí. Ajá. A ver si. Ojalá lo alcancen ustedes también a. A ver. Ahí está. Este hilo viene del embobinado de este lado, de este grupo, y hace el puente hacia este lado. Ajá. Vean dónde entra. Entra en el grupo de acá, pero viene del grupo de acá. Si estamos de acuerdo, entonces ahí está la serie. Esta es la serie del embobinado de arranque. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver si encontramos dónde se hace la serie del embobinado de trabajo. Esta es una punta de arranque y aquí no, aquí está totalmente libre, ¿sí? Vamos al otro lado, vamos a este lado a ver si aquí alcanzamos a ver si viene en serio paralelo. De igual manera, amigos, vamos a levantar esto y miren, ahí está. ¿Sí estamos de acuerdo? Recuerden que si viniera en paralelo, de cada grupo saldrían dos puntas, pero esto viene en serie, aquí está dado el salto. Si lo pueden ver, aquí está dado el salto. Ajá. Aquí se ve como estos alambres vienen del embobinado de este lado y hacen el salto hacia acá. Ajá. Este se cortó, pero bueno, ahí iba, ¿no? Entonces, en este caso, ambos vienen en serie, amigos. Esa es la conexión que vamos a anotar nosotros en nuestra tabla de datos. Vamos a notar, pues, que ambos, tanto el embobinado de arranque como el de trabajo, vienen en serie. ¿Qué nos falta? Lo evidente y lo que siempre dejamos sin llenar, amigos, porque si no serían videos de una hora. Pues es el dato de las vueltas, pero esto pues es más que evidente cómo lo obtenemos, ¿verdad? Al debobinar contamos el número de vueltas que trae cada bobina. La bobina 1 a 6 de trabajo, la 8, la 10, la 12. Y obviamente la vamos a embobinar tal cual. Bueno, amigos, sin más por el momento, nos despedimos. ¿Cuánto cobramos por este trabajo? Estamos hablando de un motor
de medio caballo, vamos a cobrar 1100, 1200 pesos aproximadamente. Ojalá te sirva el dato. Si tienes duda, recuerda que tenemos venta de refacciones a todo México, ¿eh? Venta de refacciones a muy buenos precios. Tú me dices que necesitas platino, centrífugos, amigos, lo siento, pero alambre si no vendemos, nos queda muy caro el alambre. Pero si tú quieres rodamiento, si tú quieres papel aislante, si tú quieres cable Thermaflex, si tú quieres hilo de amarre, barniz, ¿qué más? Espagueti, si tú quieres platino, centrífugos, microswitch, capacitor de arranque, capacitor, todo eso te lo podemos vender sin problema. Nada más mándame un WhatsApp al 729-111-0091. Se los anoto, ¿les parece? Aquí en la pizarra. Se los anoto de volada para que ustedes lo tengan. Mándenme un WhatsApp al 729-111-0091. Y yo con gusto les cotizo el material y se los hago llegar, obviamente, con costo de envío hasta su domicilio. Y otra cosa, amigos, otra cosa importante. Miren, no me lo tomen a mal. Hay muchos suscriptores que me están contactando para pedir asesoría. Pero bueno, sí les digo y les comento, pues, que tal asesoría a nivel personalizado pues tiene costo, amigos, porque representa un tiempo gastado para mí. Y pues al igual que ustedes también trabajamos pues para llevar el sustento a casa. A veces ya no contesto porque yo les comento del tema del costo y hacen caso omiso o quieren evadir el tema del pago y quieren una asesoría pues sin costo. Pero no, ya la asesoría personalizada toda lleva un costo. Ok, amigos, sin más por el momento me despido. Saludos y éxito para todos.